hombres y mujeres que dejan huella latina en la nación, triunfadores latinos. Con su amiga, Jacqueline. ¿Qué tal, familia? Bienvenidos a Triunfadores Latinos. Me siento muy contenta que usted nos esté acompañando un sábado más. Este sábado es muy especial porque tenemos un show directamente para nuestras mujeres, celebrando el Día Internacional de la Mujer, los aportes tanto en el hogar como en la vida profesional de nuestras mujeres. Y tenemos las historias de tres mujeres que están marcando la diferencia y dejando huella latina en la nación. Mujeres como la primera, que trabajaron en los campos agrícolas, ella junto con sus padres, y así aprendió a realmente luchar por los trabajadores. Estoy hablando de María Elena Durazo. Y nuestra segunda historia es una mujer de herencia panameña. Ella ha logrado ser una periodista muy reconocida en el mundo anglosajón, pero ha regresado también a sus raíces, formando sus grandes empresas que hoy luchan para ayudar a mujeres latinas a que puedan surgir en el mundo empresarial. Estoy hablando de Michelle Ruiz. Y ahora culminamos también con una gran historia de una mujer inmigrante que llegó con las maletas cargadas de ilusiones, de sueños, de esperanzas. Ella hoy es una reconocida maquillista en Hollywood y también tiene su línea de productos de belleza, Lorena Pérez. Así es que con estas tres historias el día de hoy, los invito a que se queden con nosotros en los próximos 30 minutos y además tengo muchos regalos para todas nuestras mujeres el día de hoy. Así es que quédese con nosotros porque comenzamos Triunfadores Latinos. María Elena Durazo, hija de trabajadores agrícolas mexicanos, quienes le enseñaron a trabajar desde muy pequeña, logrando esto ser su motor de impulso para convertirse en una de las activistas latinas más renombradas de esta era. Queremos el camino a la ciudadanía, va a ser para elegir candidatos que nos respetan, que nos dan los derechos y que van a respetar el trabajo duro de nosotros en este país. Bienvenidos a Triunfadores Latinos. Me siento muy orgullosa el día de hoy porque tengo una tremenda luchadora latina. Ella es la directora de la Federación de Sindicato de Trabajadores. Más de 850 mil trabajadores está ella luchando por tanto tiempo. María Elena Durazo, gracias por estar con nosotros. Y gracias y bienvenidos. Yo quiero saber, y todos quieren saber, ¿qué impulsó y qué impulsa a María Elena Durazo? Lo que a mí me impulsa y me impulsó desde hace muchos años fueron mis padres. Mis padres que vinieron de Sonora, México. Vinieron a trabajar aquí, vinieron con mis dos hermanas mayores a trabajar duro, a enseñarnos nosotros a trabajar. Sacrificaron mucho, pero también al mismo tiempo tuvimos una vida muy hermosa. ¿Por qué María Elena decide ser la que se enfrenta y ahora está trabajando por nuestros trabajadores? Porque yo sentí en carne propia y vi la manera que a mis papás se nos trató trabajando en el campo. Yo sentí lo que era la discriminación. Yo sentí al mismo tiempo la fuerza que teníamos nosotros. Pero mi papá, mi mamá nunca se dejaron por vencer. Nunca dijeron, hasta aquí nomás llegamos. Ellos tuvieron mucha esperanza en sí mismos, en nosotros, y estaban convencidos que nuestra vida en este país iba a ser mejor. Su lucha es incansable. María Elena ha dirigido grandes marchas a nivel nacional. Siempre ha buscado la justicia y en esta lucha por el respeto para millones de trabajadores, su fiel compañero fue Miguel Contreras, quien falleció hace 2 años y quien no deja de estar presente en cada momento de su vida. Lo extraño mucho. Yo siempre pienso, ¿qué haría Miguel? ¿Qué es lo que él haría en esta situación? Y extraño que él no gozó, no llegó a conocer a sus nietas. ¿Cuál ha sido el mayor éxito de María Elena Durazo hasta este momento? El mayor éxito es tener 2 hijos que son buenos seres humanos. Porque yo creo que le enseñamos, tanto Miguel y yo, Con gran emoción, no duda en asegurar que hasta el último respiro luchará por una reforma migratoria, por inspirar a la educación de nuestras nuevas generaciones, pero aún más importante, para que nadie nunca deje de luchar en esta vida. Para mí, este año, ganar una
reforma migratoria sería lograr una meta de toda la vida. Marielena, siempre le preguntamos a los triunfadores que entrevistamos, ¿cuál ha sido los tres elementos que te han impulsado a llegar al momento de hoy en tu vida? El primero es sentir algo en el corazón, sentir algo en la alma que es humano, que es sentir que hay personas alrededor de nosotros que son fuertes, que dan de su vida, que tienen compasión por otros. Eso me motiva mucho a mí. ¿La segunda? La segunda es que en el futuro tiene que ser mejor, que no hay que perder la esperanza. ¿Y el tercero? El tercero es trabajar duro. Trabajar duro. Ya lo escuchó. Trabajar duro, y no importa si es estudiando, trabajar duro. ¿Cuál sería el mensaje que les des a todas estas mujeres, a todas estas mujeres las cuales tú nos inspiras? Me inspiras a mí, yo sé que inspiras a muchas de ellas. Yo les diría que son la parte más fuerte en la familia. Hay que ser la parte que son las líderes en su familia, son las líderes para sus hijos, son las líderes para la comunidad. Es lo más importante. Veremos en la... Y una mujer como tú que nos pones el ejemplo de ser profesionales, pero también respetar el trabajo de cualquier persona. Eso es algo muy importante, tenerte a ti en nuestras vidas. Gracias, Marielena. Gracias de verdad y gracias por abrir tu corazón a triunfadores latinos. ¿Y qué veremos a Marielena de repente en alguna silla del Senado, del Congreso, de gobernadora? No sé, yo sé que como yo hay muchas mujeres que se están preguntando. ¿Algún día te veremos así? Yo prefiero estar al lado de una mujer que está aprendiendo inglés con mucha dificultad, una recamarera del hotel, una que limpia las oficinas. Para mí es la satisfacción más grande de mi vida, que ellas sean líderes en su comunidad. Es tu pasión. Eso es lo que más me toca, lo que más me motiva en la vida. Simplemente Marielena Durazo, aquí en Triunfadores Latinos. Gracias por estar con nosotros. Gracias, mi hermana. Gracias. Definitivamente sí se puede. Marielena Durazo continúa luchando fuertemente para lograr esa ansiada reforma migratoria y asegura que no parará hasta cumplirlo. Y aunque muchos pensamos que de repente podamos verla en una silla de senadora o de congresista, ella me confesó que lo único que quiere hacer es seguir luchando por el derecho de nuestros trabajadores, que sean respetados. Así es que felicidades a María Elena Durazo. Pero bueno, familia, nos vamos a nuestra primera pausa comercial y que comiencen ya a llamarnos a nuestra línea telefónica que aparece en pantalla o mándeme también un correo o comuníquese conmigo por Twitter, porque estamos buscando a nuestras ganadoras para que puedan tener ese cambio de imagen que les estoy regalando por el Día Internacional de la Mujer. Con esto y mucho más, regresamos. Espero su llamada. Yo estoy muy feliz donde está mi vida ahora, pero yo he tenido una vida muy difícil.